Muy buenas noches. Iniciamos una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes. Sabemos que luego de la pandemia, COVID-19 y todo este proceso que hemos atravesado, lamentablemente han aumentado de manera importante los índices de pobreza y con ello los índices de desnutrición, de inseguridad alimenticia y muchos otros males relacionados con la cadena alimenticia en la República Dominicana y en el mundo. Hoy en Opiniones, por esta razón, queremos conversar, queremos darles a conocer iniciativas importantes en ese sentido que buscan mitigar estos males. Y por eso conversamos con Julina Stafford, quien es la directora del Banco de Alimentos de la República Dominicana y del comité que busca reducir los desperdicios de alimentos en nuestro país. Igualmente, complementamos con informaciones de mucha valía en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar para invitarles a que sigan nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Quiero llamar la atención de manera muy enfática, muy especial, sobre el auge de la delincuencia en los últimos días. Un auge que me resulta injustificable. Y tomemos en cuenta que aún no han sido desmontadas del todo las ayudas sociales que ha venido aportando el gobierno dominicano desde la pasada gestión hasta la fecha para mitigar el impacto del COVID-19 en las familias dominicanas. Es importante que se tome atención ahora que se está reactivando este flagelo una vez más en nuestro país. Habíamos tenido unos meses de una ligera reducción o una importante reducción. Pero en los últimos días hemos visto casos tan asombrosos como el de una joven que en medio de un proceso de un accidente está usando su móvil para comunicarse, al parecer, con algún familiar para que le dé asistencia o instrucciones de cómo proceder. Y de manera asombrosa, como si se tratase de una afirmación de una película, un desaprensivo le arrebata el teléfono a esta joven en cuestión de segundos, sin el menor miramiento o temor, al parecer, a las autoridades. Y yo creo e insisto que lo más importante y oportuno es atizar las consecuencias. Yo creo que hay un pensamiento o una percepción generalizada, sobre todo en los sectores, los núcleos, ¿no?, de malhechores, las asociaciones de malhechores, los delincuentes callejeros, de que no hay consecuencias en nuestro país ante este tipo de acciones. Ahora que tenemos nuevas autoridades al frente de las instituciones que están llamadas a preservar, a detener y castigar, sancionar este tipo de conductas, el momento es muy propicio para implementar nuevas acciones. No vamos a tener resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Pongan atención a nuevas prácticas que quizás se apliquen en otros países, pero muy importante, podemos lograr mucho fortaleciendo el régimen de consecuencias. Importante que en estos momentos se conoce nuevamente en el Congreso de la República, gravita esto del Código Procesal Penal, que tenemos años con este código detenido por las discrepancias en torno a un solo tipo penal, que es el aborto. El momento es ahora, no es mañana, y esperemos que no sea muy tarde para ponerle todo el rigor de la ley y toda la atención que amerita el auge
de la delincuencia que se va viendo ya en estos momentos. Bueno, y como les decía, hoy vamos a conocer la labor social que está realizando el Banco de Alimentos en la persona de su directora ejecutiva, Julina Stafford, quien es además presidenta del Comité Nacional para la Reducción de la Pérdida y Desperdicios de Alimentos. Julina, un placer recibirte en Opiniones. De verdad que para nosotros es un honor que estés aquí. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí también es un honor poder dirigirme a tu audiencia en un espacio tan importante como este. Muchísimas gracias. Me llamó muchísimo la atención y hace mucho tiempo quería tener esta conversación contigo sobre el Banco de Alimentos. Cuando yo lo vi, yo dije, pero ¿qué banco? O sea, cuando uno escucha la palabra banco, lo primero que viene a la mente es servicios financieros. Yo que vengo de la banca, pues me llamó muchísimo la atención y qué bueno que pudimos coincidir en diferentes núcleos profesionales y que hoy podamos conocer qué hace esta institución. No es un banco como el que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, quiero que nos comentes sobre esta iniciativa, pero antes, como es costumbre en Opiniones, nos gusta que nuestra audiencia conozca a la persona, el por qué estás ahí, de dónde vienes, y que nos cuentes un poquito de tu trayectoria personal, profesional. Sé que eres mercadóloga, que has tenido experiencias en empresas de telecomunicaciones, posicionamiento de marcas, etc. Háblanos un poquito sobre ti y sobre tu perfil profesional. Bueno, me sorprende un poquito, no estaba esperando venir específicamente de mí, pero sí, yo comencé desde muy joven, comencé la universidad al tiempo que trabajaba, comencé haciendo carrera en Codetel, donde duré 10 años, luego de ahí pasé al sector asegurador, específicamente la Nacional de Seguros y luego la Intercontinental de Seguros. Pasé un tiempo muy efímero en el área del sector de turismo, trabajando en Captana. Y luego de eso, entonces ya tuve la oportunidad de tener un negocio particular. Ya luego de eso me retiré un poco para atender asuntos familiares. Y luego, entonces, ya de un tiempo, pues, digamos que alejado del mercado laboral, entonces regreso ya frente al Banco de Alimentos. Bueno. Y el Banco de Alimentos, contestando tu pregunta, el Banco de Alimentos es una organización no gubernamental y nos dedicamos a mitigar el hambre en la República Dominicana a través del rescate y donación de alimentos. Muy bien. Bueno, por lo que dice, supongo que una carrera, ¿verdad?, con una vasta experiencia en diferentes áreas. ¿Cómo llegas al Banco de Alimentos? Bueno, llegó de una manera muy, muy casual. Yo sentí la necesidad, luego de estar un tiempo, como te dije anteriormente, retirada del mercado laboral, ya comienzo a inquietarme, producto de mi temperamento. Soy una persona muy inquieta, siempre estoy muy, muy curiosa. Y entonces entendía que tenía mucho que dar. Entonces, comencé a hacer pequeñas indagaciones de cómo estaba el mercado, qué podía hacer. También estaba evaluando la posibilidad de ver cómo yo podía poner un negocio por mí misma, pero todavía no estaba muy clara en lo que yo quería. Entonces, en eso me hablan del Banco de Alimentos y yo, sin mucho apuro, sí, está bien, claro, sí, me interesa. Y pasé por un proceso interesantísimo. Volví a cuando comencé a incursionar en el mercado laboral y todo el proceso, pruebas psicológicas, entrevistas, etcétera, hasta que finalmente, pues, luego de una competencia de unos cuantos jóvenes, pues yo fui seleccionada. Y, qué bueno. Y honestamente ni siquiera sabía de qué se trataba mucho. Básicamente yo lo que quería era volver a reposicionarme. Muy bien. Yo estuve leyendo sobre ti, sobre tu perfil, y vi algo muy importante, que decía que llegas luego de atravesar momentos muy duros, muy particulares. ¿De qué momentos hablamos? Bueno, yo creo que el ser humano, para ser transformado, tiene que pasar por muchos procesos. Yo, gracias al Señor, tuve la oportunidad de pasar por procesos familiares, personales, muy particulares, los cuales me permitieron a mí encaminarme en
en la búsqueda del conocimiento, de poder relacionarme mejor conmigo misma, con mi entorno, con mi familia y redescubrirme. Fue un proceso muy interesante donde siento que donde, en la zona de confort no hay crecimiento. Entonces creo que la vida, el Señor, pues me sacaron de esa zona de confort donde ya he tenido la oportunidad de transformarme, de transformar mi entorno y de direccionar mi vida. Podemos decir entonces que eres una mujer resiliente, que de las adversidades logra entonces catapultar experiencias positivas. Trato. Muy bien. Entonces, el Banco de Alimentos, ¿cómo funciona esto? Porque vemos que Banco de Alimentos República Dominicana, eso me hace pensar que hay bancos de alimentos en otros países. ¿Quién dirige esta organización a nivel global, si es que hay una dirección como tal? ¿Y cuáles serían o cuáles fueron los requisitos fundamentales para designar a X persona como directora de este proyecto? Que por lo que veo, vamos a hablar un poquito más adelante, en sus 10 años ya ha logrado impactar de manera positiva a miles de personas en la República Dominicana. Correcto. Pues el Banco de Alimentos de República Dominicana, hay miles de bancos alrededor del mundo, sobre todo en América Latina, pero te sorprendería de la cantidad de bancos que hay en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Y nosotros ciertamente tenemos el privilegio de estar certificado por la Red Mundial de Bancos de Alimentos, se llama The Global Food Banking Network. Esa es una red que se ocupa no solamente de la formación de líderes, la transferencia de conocimientos, sino que también, como hacemos muchas alianzas estratégicas, logramos la consecución de recursos financieros y no financieros que me benefician a mí desde República Dominicana, pero probablemente a un banco hermano en Colombia, en México, en Guatemala, en Londres, en Madrid, etcétera. Muy bien. Y esos fondos, ustedes tienen, reciben actualmente ayuda desde el Estado Dominicano o son todos fondos a través de organismos internacionales? Sí, nosotros recibimos una importante subvención de la oficina de Prosoli y también del despacho de la presidencia. Como toda ONG, pues nosotros participamos de esos concursos y logramos pues ser beneficiados con esas ayudas. Pero también nosotros nos esforzamos por lograr otras subvenciones a través de otras instituciones, tanto a nivel local como internacional. ¿Pero esas subvenciones son a partir de la entrada de esta nueva gestión o desde antes ya eran reconocidos como tal y le daban ese apoyo que es importante recibir desde el Estado Dominicano? Porque a veces el apoyo no es solo por la parte financiera. Hay muchísimas otras vías de ayuda que a través del Estado y teniendo esa conexión pues son muy importantes para las ONGs. Correcto, sí. Al igual que todos los bancos de alimentos, es una gestión muy común dentro de nuestro sector. Es decir, que nosotros siempre estamos apelando a lograr esos apoyos a través de, como tú mencionas, recursos financieros y no financieros. Son muchas las ayudas que podemos captar, inclusive a través de relaciones, de alianzas estratégicas. Hay muchas organizaciones con las cuales pues hacemos joint venture a fin de beneficiarnos mutuamente, de manera que es una práctica muy común dentro de los bancos de alimentos. No obstante, la meta es ser autosostenible. Lo que pasa es que en países como el nuestro, en vía de desarrollo, donde inclusive no hay una cultura de donación, donde todavía el Banco de Alimentos no goza de un reconocimiento a nivel nacional para recibir ese apoyo que tanto necesitamos, sobre todo todos aquellos que componen la cadena de suministro de alimentos. De manera que sigue siendo muy importante esas subvenciones que nos da tanto el Estado como otras que nosotros podemos conseguir desde el sector privado. Yo estuve indagando y según pude ver, ustedes tienen un consejo directivo que está integrado por muchas figuras reconocidas de nuestro país. Una de ellas, por citar, la Chef Tita, una persona que tiene un vínculo profesional directo con todo lo relacionado a la gastronomía, a los alimentos. ¿Cómo funciona esta junta directiva?
¿Qué hacen estas personas? ¿Quiénes la integran en total? Vamos a ver aquí cuáles son, pero lo puedes ir comentando. Bueno, tenemos que el padre Domingo, que fue es el presidente y fundador del Banco de Alimentos. Entonces, el padre Domingo, junto con un grupo de amigos, fueron los que dieron inicio a la fundación del Banco de Alimentos hace 10 años. Hoy muchos de ellos conforman la junta directiva. Está Carlos Ortega, de BDO. Está Gilberto Marión Landés, de Corripio. Tenemos también a don Freddy Ginebra, tenemos a Víctor Roa, María Cela Álvarez, Edilenia Tactuc, muy conocida en los medios de comunicación. Se me debe estar quedando alguien. Fernando es el sacerdote que la gestionó. Fernando Langa, que nos apoya en la parte legal. Hampton Castillo también, que al igual que Víctor, nos apoya mucho en todo lo que tiene que ver con el manejo de nuestras finanzas y ese tipo de cosas. Es una junta directiva muy, muy activa, yo diría, a quien nosotros reportamos como Banco de Alimentos. Decisiones importantes y trascendentales, pues las consultamos con ellos. De hecho, todo lo que tiene que ver con planes estratégicos y con alianzas internacionales, suscripción de contratos, ese tipo de cosas, normalmente las consulto con ellos, una forma de contar con su anuencia y también con sus recomendaciones, porque son personas que tienen mucho expertise en las diferentes áreas en las que se desenvuelven en su quehacer diario. En tu experiencia, Julina, sabemos que hay una gran cantidad de familias que viven sumergidas en la pobreza extrema. Se habla de números importantes de familias que lograron superar los márgenes, ¿no? Entre pobreza, pobreza extrema, etcétera. Desde la experiencia de ustedes con las comunidades, ¿qué tan cierto es que hemos y que estas familias han superado el umbral de la pobreza? ¿Y cómo han visto ustedes después del COVID-19 que quizás algunas de estas familias han echado atrás? ¿O cuál ha sido la experiencia de ustedes con relación a esto? ¿Si han tenido más demanda a raíz del COVID? ¿Cuál es la experiencia de ustedes con relación a esto? Antes del COVID y después del COVID. Te cuento y me voy a basar en los resultados de los últimos estudios de la FAO. Nuestro país, República Dominicana, fue de los países de Latinoamérica que registró el mayor descenso en los índices de hambre del 2004 al 2019. Y resulta muy interesante porque normalmente son datos que se politizan, sin embargo, el gobierno anterior ni siquiera le sacó partido a eso, siendo datos importantes. Es decir, República Dominicana bajó de un 19,3 a un 5,5. Estamos hablando en un periodo de prácticamente 6 años. Y eso no son números que lo hizo el gobierno, son números de la FAO. Entonces, no es secreto para nadie que a raíz de esta pandemia esos números van a dispararse. Ya tristemente para todos aquellos que hemos hecho esfuerzos por reducir la brecha y reducir los índices de hambre, reducir la pérdida de desperdicio de alimentos, todos esos números se van al suelo porque se espera que vaya a haber un aumento vertiginoso en los índices de hambre. Esos resultados no solamente van a afectar a República Dominicana, sino a la mayoría de los países del mundo. Qué pena. Esperemos que con esfuerzos como el que realizan ustedes y todos los que podamos aportar de una forma u otra, podamos, ¿verdad?, evitar esos presagios negativos. Tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación acerca del trabajo que realiza el Banco de Alimentos en la República Dominicana. Bueno, continuamos con más en Opiniones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, mis redes sociales, @LenisGarcíaG. Hay muchísimos temas en torno al Banco de Alimentos, desperdicios de alimentos, el hambre en el mundo. Es un tema que va muy relacionado. No tenemos una regulación todavía. Sí hay un anteproyecto o proyecto, porque ya hay una aprobación en primera lectura, me parece. En segunda lectura. Ya en segunda en la Cámara. Vamos a hablar un poco de eso.
Pero quiero presentarte antes nuestro segmento, los cinco más, para que cuando lo presentemos nos dé tu parecer al respecto. Veamos. Bienvenidos esta semana a los cinco más. Hoy presentaremos cinco datos que no conoces sobre los bancos de alimentos. En el puesto número 5. Los bancos de alimentos nacieron en Estados Unidos en Phoenix, Arizona, en 1967. El motivo de su nacimiento fue comprobar que los alimentos en perfectas condiciones se desperdiciaban diariamente, bien por ser excedentes de productos o de cosechas, por defectos de envasado o por estar próximo a su fecha de caducidad. La idea era aprovechar estos alimentos que iban a ser eliminados para donarlos a personas que podían adquirirlo de otra forma. En el puesto número 4. Un estudio de la FAO estima que en República Dominicana se desperdician 1.1 millones de kilogramos de alimentos por semana, mientras que el 10.4% de la población padece de hambre, es decir, 1.1 millones de personas, problemática a la cual le añade la malnutrición. En el tercer puesto, en el mundo hay más de 830 bancos de alimentos y son organismos apolíticos y aconfesionales. En el segundo puesto, la Red Global de Bancos de Alimentos, Global Food Bank Network, es uno de los organismos más grandes en este ámbito y, para América Latina, trabajan de la mano con bancos de alimentos en República Dominicana, Perú, Honduras, Argentina, Colombia, entre otros, y se reúnen anualmente para mejorar la cadena logística y aprovechar al máximo las donaciones. Y en el puesto número 1, América Latina y el Caribe son responsables del 20% de la comida que se pierde a nivel mundial, desde la cosecha hasta la mano. En América Latina, cada año se pierde y desperdician 223 kilos por habitante de comida, es decir, 127 millones de toneladas de alimento, lo cual, según la FAO, sería suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas, el 37% de toda la población del mundo que sufre de hambre. Hasta aquí los 5 o más. Bueno, muy impactantes estas informaciones, sobre todo las estadísticas, que cuando lo vemos así en números, se puede hasta escuchar más sencillo, pero cuando vamos a la realidad, o sea, en República Dominicana se desperdicia 1.9 toneladas de alimentos diarios. Sin embargo, 1.4 millones de dominicanos pasan hambre, o sea, para decirlo crudo. Digamos que padecen inseguridad alimentaria, porque la inseguridad alimentaria podemos verla en diferentes formas. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, estamos hablando de obesidad, malnutrición, desnutrición, bajo peso al nacer, y ahí entra una serie de factores donde probablemente muchas personas tienen acceso a una dieta a nivel calórico aceptable, sin embargo, no necesariamente a nivel nutricional, ya que esta costarían hasta 5 veces más de lo que gasta un dominicano en una dieta simplemente por llenar los requisitos calóricos, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Energéticos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el, vamos a decir, qué es lo que impide que estos desperdicios, no quisiera llamarlo así, pero que estos alimentos no utilizados no puedan llegar a esas personas que lo necesitan? Bueno, desde mi punto de vista, yo te diría que es un asunto puramente cultural. Hay una falta de cultura de donación y una falta de conciencia. Este es el momento que en muchos hogares donde se destruye el 11% de lo que se compra va a la basura. Entonces, sería un asunto de comenzar a educarnos, a reeducarnos, tanto en la forma responsable en que producimos y consumimos los alimentos. Es increíble que todavía aquí tú vas a un restaurante y tú te comes 2 pedazos de pizza, te sobran 4 y tú simplemente la dejas y eso va a la basura. Con eso tú probablemente pudieras alimentar a 1 o a 2 personas. Bueno, a veces también son temas de paradigmas o culturales, tabúes, culturales, decir, falta de conciencia, porque inmediatamente tú adquieres una conciencia de los niveles de hambre que hay en nuestro país, pues tú en ese momento tú vas a comenzar a ser un poco más responsable en el consumo de los alimentos. Igual pasa con los importantes componentes de la cadena de suministro de alimentos.
no donan, simplemente compactan y destruyen alimentos que están perfectamente aptos para el consumo humano. Vamos a aclarar un poco para que nuestra audiencia esté más empapada. ¿Cuáles sectores productivos integran la cadena de alimentos? Bueno, estamos hablando desde la producción inicial, los distribuidores, los importadores, los fabricantes, hasta el consumidor final. Entonces, hay un nicho importante que tiene que ver con los distribuidores y con los fabricantes, eso sobre todo los supermercados. Son ellos tienen unas políticas que cuando el producto pierde valor comercial, ya sea porque se está aproximando la fecha de vencimiento o porque quizás el producto está abollado, algún desperfecto en su etiqueta, en el empaque. Sin embargo, el producto no ha perdido su inocuidad, pues no hay una cultura de donarlo. Simplemente la norma es destruirlo. Lo compactan o simplemente quizás lo desechan. Lo desechan. ¿Y qué pasa? No solamente no contribuyen a la lucha contra el hambre, sino que está comprobado que entre el 8 y el 10% de los gases generados con efecto invernadero son causantes por los desechos de productos alimenticios. Hay una industria importante y con mucha responsabilidad me atrevo a señalarlo, y es la cadena de hoteles. Es increíble la cantidad de alimentos que se desechan en los hoteles, sobre todo, o sea, y lo veo desde el punto de vista en nuestro país. En una visita a uno de estos hoteles en el este, me llamó mucho la atención y yo le preguntaba al gerente, ¿qué hacen con esos alimentos? Por ejemplo, tú tienes un todo incluido que sirve un desayuno, pero rápidamente, en un horario muy estricto, hay que retirar esos alimentos para poder servir el almuerzo y sucesivamente hasta llegar a la cena. Hay muchos que lo pueden reutilizar con buena gastronomía, creatividad, pero hay otros que sabemos que no. Yo le preguntaba en ese momento, y te hablo eso hace como 3 o 4 años, ¿qué pasa? ¿Que por qué no se lo dan a los empleados? O porque le pregunté qué hacían. Y lamentablemente me respondió que ya cuando no pueden reutilizar estos alimentos, entonces ellos lamentablemente tienen que desecharlos. Yo le dije, ¿pero por qué no se lo dan a los empleados que los puedan compartir con su familia? ¿Por qué no lo donan, por ejemplo, a ONGs de ancianos, de niños abandonados, etcétera? Y me decía la persona que son políticas, pero también hay un componente legal. ¿En qué sentido? De que si una persona se intoxica porque son alimentos ya procesados, ellos pudieran ser sujeto a demanda. Pero también para un tema de control interno, de que los empleados no vayan a disfrazar alimentos ya para donación, no me gusta el término desechado, porque si se desecha lo que nos sirve, si sirve para que otros lo puedan consumir, pues no deberíamos usar ese término. Entonces, ¿qué se plantea? ¿Qué plantean ustedes en ese sentido? ¿Han tocado puertas con el sector hotelero para buscar una solución y que estos alimentos quizás, con una buena estrategia y un protocolo, yo creo que sí pueden ser aprovechados por personas que necesitan? O sea, a mí me impactó muchísimo el hecho de que desperdiciamos grandes toneladas y, sin embargo, en nuestro país mucha gente tiene inseguridad alimenticia, pero hay mucha gente también que pasa hambre. Y eso es una realidad. Es muy interesante la pregunta que me haces, porque justamente antes de que llegara la pandemia, el Banco de Alimentos de República Dominicana, estábamos inmersos en un proyecto. De hecho, nos quedamos en la etapa del business plan para ver la factibilidad que había para rescatar esos alimentos del sector hotelero. Evidentemente, ya eso implica una logística completamente diferente a la que nosotros tenemos. Y no te olvides que somos una organización sin fines de lucro. Imagínate lo que sería donde teníamos, y estos datos no lo vayas a tomar como cierto porque no llegamos a concluir el proyecto, donde donde están los mayores hoteles están concentrados en la zona este, pero la mayor pobreza está en la zona sur. Correcto. Imagínate la estructura organizacional que yo requeriría para recoger esos alimentos observando las buenas prácticas de manufactura. Tendría que tener los utensilios para manejar esa comida ya procesada.
trasladarla, entonces identificar hogares o lugares donde pudiera llegar en óptimas condiciones, con dignidad y con calidad. Entonces, es un proyecto que sigue estando pendiente para nosotros. Pero lo han pensado, porque a mí de verdad me indigna. Es cierto que el sur es la zona más de mayor pobreza, pero en el este hay muchas provincias que igualmente tienen altos índices de pobreza. Y no por hay algo, tanto, quizá en los batelles sí, y claro, ese tipo de pero cosas. Por algo se puede comenzar. Yo claro. Creo que es un llamado que debe ser atendido en función de que es hasta inhumano que donde hay tantos alimentos desperdiciados, en contraposición a eso, hay tantas personas necesitando eso que se bota. O sea, es cierto, o sea, la cadena que hay que hacer, el engranaje, los equipos, pero yo creo que con disposición, con una colaboración integral de los diferentes sectores que le den auxilio a ustedes, el Estado también puede ver aquí un nicho para lograr reducir la pobreza. Por ejemplo, el Estado tiene los comedores económicos que dan comida procesada. Pudieran buscar alguna forma de hacer un acuerdo que permita que estos alimentos puedan llegar a esas familias más necesitadas. Correcto. Y eso es una problemática que no solamente la vemos en República Dominicana. Sí. Todos los países que tenemos que el turismo tiene una alta incidencia en su economía, también nos la pasamos en eso, buscando formas de viabilizar, de cómo se pueden aprovechar esos recursos, esos alimentos que se generan en el sector hotelero. En el Banco de Alimentos, ¿ustedes cómo operan? ¿Ustedes reciben qué tipo de alimentos? ¿Y cuál es el destinatario final? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas familias han sido impactadas? ¿O a dónde van? ¿Si son otras ONG? ¿Cómo funciona? Te cuento. Me gusta mucho cuando me hacen esa pregunta porque todos los días confirmo que las personas entienden que el Banco de Alimentos pues, se ocupa como que de las familias y de las comunidades. Bueno, el Banco de Alimentos ha identificado una población bastante organizada, que son los hogares de niños y niñas abusados, los hogares de adultos mayores, los hogares de adictos en recuperación. ¿Por qué? Porque están organizados. Eso me permite a mí tener estadística y poder preparar mercados de acuerdo a la población que atendemos. Ni el gobierno central tiene capacidad para atender todas las comunidades y todas las familias con problemas de inseguridad alimentaria. Entonces, en eso, ahí entra el Banco de Alimentos, donde con ese mercado ya previamente identificado, que me permite a mí establecer en mi programación y en mi plan estratégico, yo sé cuántas organizaciones yo puedo ingresar este mes, cuántas sí, cuántas no, cuántas son fijas, cuántas son ocasionales, pero también puedo calcular la cantidad de personas que tengo como capacidad. Déjame contarte que cuando entré al Banco de Alimentos, atendíamos 2.500 personas a través de 40 y pico de organizaciones. Eso fue en el 2018. Ya al 2020 cerramos atendiendo 19.000 personas y más de 125 organizaciones. Crecimiento importante. Sí, muy importante. De hecho, cumplimos los objetivos al 2024-25. Ya estamos ahora mismo en esa etapa donde estamos reformulando los objetivos a largo plazo. Porque también tenemos que planificar la cantidad de recursos humanos que voy a requerir, porque todo eso, ese crecimiento lo hicimos con la misma cantidad de personal, aumentando quizás la parte del voluntariado. Todos los bancos de alimentos nos apoyamos mucho en lo que son los voluntarios. En el caso de nosotros, los voluntarios vienen a hacer horas. Algunos vienen de los donantes. Empresas como PepsiCo Internacional pone a sus empleados a hacer voluntariado. Y lo hacen normalmente en el Banco de Alimentos, pero también Subway lo ha hecho horas con nosotros. Y de manera especial, usamos muchos voluntarios de las instituciones que nosotros beneficiamos. Muy bien. Julina, tenemos que hacer una pausa. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes de ustedes en preparativos y justamente dando testimonio de eso que comentas. En breve volvemos. Sigan ustedes en sintonía con Opiniones. Seguimos en Opiniones y les recuerdo que conversamos con Julina Stafford, quien es la directora del Banco de Alimentos de la República Dominicana.
¿Cómo funciona la logística? Hablábamos de voluntarios, del tipo de alimentos que ustedes reciben. Mencionaste instituciones privadas que aportan e igual públicas. ¿Cómo ustedes sostienen entonces esta logística? Una parte es voluntario, supongo que hay una parte fija de empleados, nómina, etcétera. ¿Cómo están llevando esto? ¿Y cómo pudiera una ONG que nos esté viendo en este momento, algunos de sus representantes, hacer contacto con ustedes y ser incluidos dentro de esos planes de colaboración alimenticia? Varias preguntas. Déjame ver cómo lo organizo para contestarla. Bueno, nosotros estamos organizados, somos 10 empleados de manera fija, pero aproximadamente yo diría que trabajamos con 80 voluntarios mensualmente, que vienen diariamente, no los 80, sino que sumado en turnos, exactamente, venía siendo un total de prácticamente 80 personas que vienen a hacer horas voluntarias. Normalmente esas personas se concentran más en la bodega, que es donde tenemos un poquito más de movimiento. Entonces, tenemos un departamento de logística que es quien se encarga de hacer las rutas de recolección diariamente. Esta persona se encarga de mandar los camiones por zonas, si tienen que ir a los pueblos, si son rescate del agro, etcétera. Una vez llegan los productos, nosotros no entregamos, nosotros solamente recolectamos, hacemos los rescates. Una vez llegan los productos, son pesados, con una balanza industrial, son clasificados y son organizados en la bodega. Luego, el Departamento de Gestión Social es quien se encarga de distribuir esos alimentos. Es decir, basado en la cantidad de personas que tenemos, a las organizaciones que le toca según la fecha, y en base a lo que hemos recolectado, se le preparan lo que llamamos mercados. Esos mercados están compuestos por todos los alimentos que hemos... como una compra. Que tenemos, como una compra, pero están basados en niveles de nutrición. Es decir, ya sabemos qué cantidad de arroz, de habichuela, qué cantidad de kilos le corresponden por persona. Y es la importancia de por qué trabajamos con este mercado, que esa población organizada, que son porque podemos saber estadísticamente hacia dónde está llegando cada donación que no hace un donante. De manera que eso nos convierte a nosotros como banco de alimentos en un receptor y un donante confiable, no solamente para el manejo de tus productos, sino también para el manejo de tus marcas. Hay veces que nos han pedido, tiene que quitar la etiqueta porque la marca quizás tiene miedo. Yo puedo quizás quitarle un poco de la etiqueta, pero no puedo quitar, por ejemplo, la fecha de vencimiento. Yo no doy productos vencidos. No, y la parte donde se desglosa el componente nutricional, la carga calórica. Correcto, correcto. Los componentes químicos, por si hay una persona alérgica. Sí, en esas organizaciones nosotros tenemos un levantamiento estricto. Por ejemplo, ¿cuántas comidas sirven al día? Si las personas duermen o no duermen allá, si dan merienda, si no dan merienda, qué edades tiene la población, si son niños, ya yo sé entonces que le voy a hacer un mercado basado más en productos orientados a la niñez, si son adultos mayores, ya yo sé, y solamente le dan, por ejemplo, el desayuno, no le sirven comida, ya yo sé para qué le voy a dar carne si solamente sirven el desayuno. Es decir, que eso es lo que nos permite a nosotros hacer un trabajo de manera organizada y de impacto, porque esto no es cuestión de coger comida y regalarla, no. Esto tiene un protocolo para la selección de las organizaciones que ayudamos, para la preparación de los mercados, para determinar la cantidad de alimentos que le damos, cuántas veces al mes, qué clase de alimentos le damos. Bueno, según lo que dice, es un trabajo no solamente de logística importante, sino también de educación nutricional. Sí, esas organizaciones reciben capacitaciones de nuestra organización. A veces con nutricionistas, hemos tenido personas del Ministerio de Agricultura para capacitar esas organizaciones, ahora a través del Zoom, donde le enseñamos buenas prácticas de manufactura, conservación y uso de productos del agro, ideas para productos, por ejemplo, como la bangaña, que ni yo misma sabía lo que era. Hacemos una selección de productos que estamos donando y le explicamos cómo utilizarlo y cómo conservarlo, a fin de que no generen merma, que no generen desperdicio. ¿Qué tantas esperanzas tienen ustedes ahora con el cambio de gestión relacionada con el desarrollo del Banco de Alimentos en el país? Bueno, nosotros, como te dije inicialmente, nosotros, como todos los bancos, lo que queremos es ser autosostenible. No obstante,
como atendemos organizaciones que también son sin fines de lucro, con problemas de inseguridad alimentaria, con muchos problemas financieros, nosotros ciertamente necesitamos el apoyo del gobierno. Por ejemplo, en este momento estamos ya necesitando un nuevo local. El que tenemos ya nos está quedando pequeño y quisiéramos pues que quizás de esos locales que tiene el gobierno, que ha sido incautado con una tarifa mínima, que podamos pues acceder a eso y podernos ubicar, digamos, de una manera mucho más cómoda, no solamente para nuestro desenvolvimiento, sino para tener más capacidad de almacenaje, aunque no somos un almacén, somos más bien un centro de acopio. La comida que nosotros rescatamos sale muy rápido, pero también para darle mayor facilidades a las personas que reciben los alimentos. Quisiéramos tener un área específica para lavar los huacales, por ejemplo. Lo estamos haciendo de manera un poquito rudimentaria, pero se está haciendo, de manera que del gobierno ahora mismo lo que más necesitamos es quizás poder conseguir un local mucho más grande que el que tenemos. Y al margen de esto, ¿qué entiendes que hace falta en nuestro país para incentivar y para desarrollar este tipo de iniciativas que buscan, ante todo, eliminar algo que, como hablamos al inicio, resulta incluso indignante para un ser humano, que es no tener seguridad alimenticia? Bueno, es que para mí el hambre sigue siendo una de las mayores vergüenzas del ser humano. Entonces, en países como el nuestro, donde tú ves una clase que consume y gasta de una manera ilimitada, en contraposición, te das cuenta que hay tantas personas que ciertamente tienen que hacer hasta lo imposible para llevar una alimentación medianamente saludable para su familia. Hace falta mucha conciencia y hace falta que esas empresas, aquí hay muchas empresas fabricantes de pasta que no donan, aquí hay muchas empresas fabricantes de habichuelas que no donan, de productos, de todo lo que es abarrote, fabricantes marca país que no donan y no hay forma, quizás no tienen la confianza. Y es bueno, este es el momento de que el Banco de Alimentos comience a ser casi un patrimonio nacional. Imagínate el problema social que se hubiera derivado de no haber existido el Banco de Alimentos cuando comenzó esta pandemia, con la pérdida de empleo que ha habido y cómo se elevaron los niveles de hambre. Estas organizaciones que nosotros atendemos, que tenemos testimonios impresionantes de lo que significó la ayuda del Banco de Alimentos cuando comenzó esta pandemia y que lo sigue siendo. Imagínate el problema social que hubiera sido para el país, para el gobierno, que estos hogares de ancianos, por no tener comida, hubieran mandado a todos esos ancianitos a sus hogares, donde tienen años que ni su familia los visita. ¿A dónde lo van a mandar? No, y en ese momento no se podía por el tema del confinamiento. Y estos niños abusados, violados, que son tocados por vecinos, por un tío, por el papá, volver a tener que mandar a esos niños a esa zona donde eran vulnerados su integridad. Si no hubiera sido por el Banco de Alimentos, hubieran sido muchas las personas que hubieran tenido que ser devueltas a su zona de conflicto, los adictos en recuperación. De manera que el Banco de Alimentos es tiempo de que ya cada dominicano lo asuma como patrimonio de nuestro país y que todo lo que compone la cadena de suministro alimenticio, que donen, que se acerquen a nosotros, que nos permitan llegar a ellos, porque son muchas las puertas que hemos tocado. Muchas han sido abiertas, pero hay otras que sencillamente prefieren no violentar sus procesos de compactar y de destruir en vez de donar. Lo que son mermas para ellos, nosotros lo convertimos en raciones alimenticias. ¿Voluntad política hay suficiente para combatir el hambre en la República Dominicana, para ayudar a instituciones como la que diriges para erradicar el desperdicio de alimentos? Sí, y se han hecho muchos esfuerzos. De hecho, en el Comité Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, tenemos algunas de las oficinas del gobierno que participan de manera activa. De manera que yo entiendo que sí, que está la voluntad. Y es bueno, porque mencionaste ahorita que hay una ley. Hay un proyecto. Exactamente. Hay una ley que ya fue aprobada en segunda lectura en la Cámara de Diputados, pero antes de que pase al Senado, nosotros como comité queremos introducir algunas modificaciones para que la ley sea aprobada ya de manera más íntegra. ¿Qué aspectos destacas, brevemente, que el tiempo casi se nos agota de este proyecto que está ahora mismo, vamos a decir, gravitando en el Congreso de la República? Desde el año 2017, 2018,
vamos al 2021, casi ya concluyendo el tercer trimestre, y no tenemos ley. Sí, se va a flexibilizar las sanciones. Bueno, en ese proyecto de ley, nosotros queremos introducir lo que es la ley del buen samaritano, que es la ley que en caso de que haya alguna demanda, alguna intoxicación, que el donante no sea castigado y que todas las personas que trabajamos de buena voluntad y que trabajamos sin fines de lucro para hacer llegar los alimentos, que no seamos castigados. Entonces, en esta ley, ¿qué se pretende? Castigar el desperdicio de alimentos. Fíjate que en la ley, cuando tú destruyes, tú puedes recuperar lo que tú pagaste de impuesto. Sin embargo, cuando tú donas, es solamente un 5% de lo que tú pagaste. Entonces, la ley es bastante amplia. Tenemos incentivos para aquellas instituciones que, exactamente, la ley que donen, que aporten alimentos. Sería bueno también incluir algún acápite donde se den incentivos por reducir la cantidad de desperdicios. Correcto. Es exactamente en ese tenor donde el Comité Nacional para la Reducción de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos quiere poder hacer las modificaciones del lugar antes de que sea aprobada por el Senado. ¿Ustedes están participando o fueron consultados? Sí, claro. Cuando se consensuó, por así decir, este proyecto que, sí, está ahora mismo en el Congreso. Sí, de hecho, habían dos. Y el que se aprobó es el que quizás necesita menos modificaciones. De manera que vamos a trabajar con ese a fin de que ya cuando pase al Senado, nosotros haber participado de manera activa en esas modificaciones que requiere la ley. Muy bien. ¿Y expectativas de que sea aprobada en la próxima legislatura? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en este sentido? Sí, ya yo personalmente hecho dos visitas al Senado para abordar el tema. Veo muy buena disposición. Es el senador de Héctor Acosta y José Antonio Castillo por San José de Ocoa. También estamos involucrando al de San Cristóbal, a Franklin Rodríguez, de manera que creo que hemos encontrado muy buena acogida y una buena disposición por parte de estos legisladores. Y lo cual nos llena de esperanza, por lo que entendemos que muy pronto esa ley va a ser aprobada. ¿Y del Poder Ejecutivo qué tanto apoyo tienen en ese sentido? Porque si bien es cierto que el primer poder, el Poder Legislativo, es independiente, no es menos cierto que el Poder Ejecutivo puede darle un empujón e impulsar a ciertos proyectos que, todos los proyectos que gravitan en el Congreso. Sí, el presidente Abinader, su esposa, todavía no conocen el Banco de Alimentos. Le hemos extendido algunas invitaciones. Entendemos que ellos quizás, en la persona de ellos, no tienen conocimiento del banco, pero su equipo sí, puesto que nos apoyan. De manera que es propicia la ocasión para invitarlos, para que sepan el gran aporte social que hace el Banco de Alimentos. No solamente esta gestión, sino también a todos aquellos dominicanos que sufren inseguridad alimentaria. ¿Personas físicas independientes pueden donar al Banco de Alimentos? Por supuesto, muchas personas se nos acercan, entonces quieren hacer aportes económicos. Muchas veces nos escriben, nos sorprenden con, por favor, si me pueden suministrar su número de cuenta. Entonces le damos la cuenta y nos hacen transferencia, los cuales son de mucha bendición. Muchas veces tenemos que hacer reparaciones a los camiones, que si se dañó algo con el cuarto frío, que si necesitamos entonces modificar un freezer, que se nos dispara la cuenta de la energía eléctrica. O sea que todos los aportes financieros también son muy bienvenidos. Qué bueno. ¿Dónde contactar? Y con esto concluimos. Cualquier persona que quiera hacer contacto con ustedes, para que por favor les indique dónde pueden hacer contacto con el Banco de Alimentos de la República Dominicana. Bueno, pues estamos en todas las redes sociales, como Banco de Alimentos RD o Banco de Alimentos República Dominicana, y pueden también contactarnos de la forma más tradicional, que es llamándonos al 809-548-0505. Bueno, yo creo que es una iniciativa loable. Cuenten igual con el apoyo de nosotros y todo el equipo de Opiniones. Muchísimas gracias por la receptividad. Ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Y recuerda que aquí la opinión es de todos.